11:30 de la mañana, ya a esta hora en la cual nos acercamos al mediodía, vamos a rendirle un tributo, un homenaje a las manos maravillosas de la mujer y más específicamente a las manos maravillosas de las mujeres guanuqueñas que han ingresado, que han integrado que participan en talleres de confección, mostrándonos todo su arte y que lo utilizan específicamente para salir adelante. Veamos y escuchemos el informe. Con el objetivo de mejorar cada día, 16 jóvenes estudiantes y madres de comunidades rurales en el distrito guanuqueño de Amarilis participan en talleres de corte y confección de prendas de vestir que se desarrollan en el Tambo Malconga del programa País. Con apoyo de la Asociación Misión Heredad de Jacob, continuarán estas capacitaciones hasta diciembre de este año. El taller es muy bonito porque nos ayuda para hacer, alguna vez cuando nosotros queremos buscar trabajo, nos puede ayudar para ir a Huánuco y como ya sabemos, coser nos brinda más apoyo para nosotros para aprender o cuando queremos ser emprendedoras para poder vender así nuestras cosas. Lo aprendemos a hacer nosotras mismas y lo llevamos a nosotros a vender. Programa Nacional País del MIDIS. Construyendo historias de vida. Escuchábamos y veíamos precisamente el trabajo de estas mujeres guanuqueñas en la confección, en la artesanía, a través de la confección, del manejo de telas, de hilos, mostrándonos su lado más sensible y haciendo estos productos que les ayudan a salir adelante. Para eso hemos invitado hoy día a la señorita Yuli Jaramillo. Ella es jefa de la unidad territorial Huánuco del programa País del MIDIS. ¿Cómo está, señorita Jaramillo? Muy buenos días. Muy buenos días, señor Ronald Cáceres. Un gusto saludarlo y bueno, me siento muy halagada de estar presente hoy día en su programa. Gracias. No, muchísimas gracias a usted por haber acudido a nuestra entrevista. Coméntenos, estas señoras, señoritas, ¿cómo así empezaron a integrar estos talleres? ¿A dónde van sus productos? ¿Los comercializan? ¿Cómo están saliendo adelante a través de su arte, del arte de sus manos? Bueno, comentarle, ¿no? Esto es, el Programa Nacional País del MIDIS está involucrado en estos trabajos, ¿no? De cuánto sobresalga la población en el ámbito que se encuentra, ¿no? En este caso, en los lugares rurales, donde no hay mucha, tal vez mucha llegada de los servicios del Estado, ¿no? Nosotros tratamos de articular con las diferentes instituciones, organizaciones, tanto públicas o privadas, para poder emprender y apoyar a la población, ¿no? Para que puedan ellos trabajar y tener otro ingreso económico aparte de sus, ¿no? De sus gastos. Usted sabe que la canasta familiar está subiendo y es bueno ahorita trabajar o emprender en otros negocios para poder sacar otro presupuesto y bueno, utilizar, ¿no? En nuestra canasta familiar. Ellos claro, han comenzado con el impulso de la iglesia. Tenemos en la zona de Malconga está la iglesia, que es la Asociación Misión Heredad de Jacob. Articulando con ellos en un trabajo, tal vez en un plan de trabajo, con proyectos, ¿no? A emprender en confección textil, ya que ya tenemos madres solteras que también están queriendo emprender en algún negocio. Y con esta idea se ha comenzado a crear el taller de confección textil donde nos están apoyando con el servicio de las máquinas de coser, con los materiales, con las telas y bueno, ¿no? El tambo en este caso país proporciona también lo que tenemos, ¿no? A disposición como es el aula para las clases o los ambientes adecuados, uh-huh. Así como también proyector. Tenemos fotocopiadora, impresora y otros servicios más que se brinda a la población para poder trabajar articuladamente con esta asociación. Y en este caso, pues nos ha impulsado confección textil porque las mamitas quieren aprender, ¿no? Lo que es la costura. Usted sabe que siempre, día a día, están comprando carteras. Así y en es. Este caso, claro, en este caso están proyectándose para los bolsos, tal vez para también
en el plan de ecología, ¿no? Para poder llevar ya las compras, ¿no? En tal vez en esas bolsas que antiguamente acostumbraba tejidas y no dañar el medio ambiente. Así como también las carteras para que puedan llevar sus cosas. Sabe que las mujeres siempre hacemos andar la cartera y dentro de la cartera hay cantidad de cosas. Siempre, de todo modo, las mujeres, algo fundamental, indispensable a veces en su día a día es el uso de una cartera, de un bolsito, ¿no? De algo que lleve precisamente sus implementos más importantes. Incluso las mujeres del campo utilizan a veces un bolso de ahí para poder llevar sus productos o sus enseres más importantes. Señorita Jaramillo, estoy viendo que a través de la señal de streaming, de la señal de Facebook de nuestra radio, un informe en el cual podemos apreciar unos hermosos bolsos. Estos me parece que tienen motivos precisamente originarios, ¿no? Es decir, se hacen alusión a alguna cultura, se hace alusión a alguna cultura ancestral de Huánuco o de la región. Sí, se está tomando los tonos, así como también los modelos y los colores, ¿no? De acuerdo a lo que se usa, ¿no? Allá en Malconga tenemos, allá en la zona, la costumbre, ¿no? De los colores, de las diferenciar los vestidos, le podría decir acá es costumbrista, ¿no? De la zona. Ajá. Sí, se ven muy, muy hermosos. Además de hacer bolsos, porque la mujer peruana es muy emprendedora y sobre todo es muy visionaria, siempre se adelanta a los acontecimientos. Además de hacer bolsos, ¿han pensado las chicas, las jóvenes que participan en este proyecto, hacer otros implementos, quizás ropa, quizás accesorios? Sí, en cuestión de eso estamos entrando. Pues bueno, como se empieza por etapas, la primera es, ¿no?, lo básico. Ahora justamente ya se está comenzando con lo que es la confección ya de prendas de vestir, como blusas, pantalones, chompas y otros, ¿no?, que ellos necesitan, tanto para su uso personal también, para que eviten tal vez comprar o poder confeccionar tanto para ellos como para sus hijos, y también de paso poder impulsar a la venta, ¿no?, a la venta de estos productos, así como también al arreglo, ¿no?, al arreglo siempre de las prendas de vestir. Se está impulsando ya lo que es ahora, se está ingresando ya en esta fase que ya es la confección de prendas de vestir. Qué hermoso ejemplo de pujanza, qué hermoso ejemplo de las ganas de salir adelante de estas 16 mujeres. Me parece que la mayoría de ellas son, algunas de ellas son madres solteras de las distintas comunidades de Malconga y Sariapampa. Hemos conversado hoy día con la señorita Yuli Jaramillo. Muchísimas gracias por haber estado en Cuatro Suyos, la integración de las regiones. Cuatro Suyos.